entre comillas, comprometedoras o metiéndote en chismes, metiéndose en tu vida, ¿no? También es difícil esta vida farandulera. A ver, aquí no me acuerdo cómo era, Dios mío. No me acuerdo, banda. Tiene. Y eso que tiene poco que salió el juego. No me acuerdo cómo jugar. ¿Cómo era la build order aquí? O por lo menos la que yo aplicaba. Necesito estudiarlas. El buen. ¿Cuánto cuesta el templillo? 135 y 150. Skipan. 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 No mueras, por favor. Skip something, baby mother. Yao. Y el enano, ¿dónde está? Pensé que se había ido para allá. Skipan. Ya, el buen. Puercos. Skipan. Sao. Yao. Uy, aquí hay que ganar el centro del mapa también. Skip something. Satt. Veiðimaður. Skipan. Tilbúin. Yes, já. Til sam. Ég vil. Something. Skipan. Tilbúin. Timbursveit. Estoy tardando un montón ya. Yao. Yao. ¿Qué es eso? Yo quiero Timbursveit. Tilbúin. Timbursveit. Tilbúin. Yes, samþykkt. No. Yao.
Esta tengo por avanzar a heroica. Skipan. Yao. Yao. Tilbuen. Samþykkt. Hver er það? Veiðimaður. Veiðimaður. Ponele corto. Ponele corto. Yo pensé que estaban acá. Samþykkt. Já. Tilbúinn, sam veiðimaður. Hver er þar? Veiðimaður. Tilbúinn. Skipan. Já. Já. Veiðimaður, hver er þar? Skipan. Veiðimaður. Já. Skipan, hver er þar? Veiðimaður. Pequeño flujo de comida. Hver er það? Samþykkt. Já. 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 Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúinn. Já. Tilbúinn. Já. Já. Satt. Hver er það? Já. Samþykkt. Já. Já, ég vil. Samþykkt. Já, já. Ég vil. Hver er það? Ég vil. Hver er það? Já. Skipan. Ég vil. Veiðimaður. Tilbúinn. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég, já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Hver er það? Tilbúinn. Satt. Tilbú. Já. Ég vil. Ég vil. Veiðimaður. Já. Veiðimaður. Hver er þar? Já. Veiðimaður. Skýr. Já. Ég vil. Hver er það? Satt. Já, já, satt. Ég satt. Samþykkt. Skipa. Já. Já, hver er það? Ég samþykkt. Já, já. Ég vil. Tilbúinn. Ég samþykkt. Já, samþykkt.
Satt. Timbur sveit. Skipan. Já, samþykkt. Tilbú satt. Já, grjóð sveit. Skipan. Já. Já. Veiðimaður. Tilbúinn. Veiðimaður. Skipan. Veiðimaður. Já. Skipan. Sá veiðimaður. Ég veiðimaður. Grjótsveit. Samþi. Ég við satt. Samþi. Veiðimaður. Ég vil. Hver þar? Já. Hver þar? Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Veiðimaður. Pues el rival como que está muy pasivo, ¿no? Bueno, yo también. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Já. Veiðimaður. Já, ég vil. Veiðimaður. Hver þar? Tilbú. Satt. Já. Mi Loki. ¿A poco sí, Raiden? Já, satt. Já, satt. Por razón, ya nadie los coge. Radin. Dice. Nerfearon a mi Loki. Satt. Ég veiði maður. Oh, por el Loki. Já. Ég vil, já, samþykkt. Ég maður sýntið að bæsa mig, crack. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Ég samþykkt. Radin. Dice. Yo digo como que ya no la rifa. Já. Y nerfearon a varios también, a Zeus. Al Cheuch. Skipan. Tilbúin. Skipan. Ég samþykkt. Ingenjör. Já. Tilbúin. Ég vil. Radin. Como que las partidas dice, están muy pasivas. El Cronos lo siento muy como... Alex Delgado. ¿Y qué? Dice. Ah, ese okay. Louki era top 3 o 2 mejores dioses de la ON clásico. Sí. ¿Ya? Claro. Veiðimaður. Si no es que. Pues sí, uno de los mejores. No completamente, pero sí. Estaba rotín. Oye, mi compadre, literalmente le estoy dando una arrastrada en puntos. No me había fijado. Radin. Como que ya el juego, dice, ya después de tantas... The power of the construction is very cheaper. ¿Is very cheaper o is cheaper? Alex Delgado. Dice. Al Cronos le devolvieron al Tronos al rey del universo. Está muy bueno. Entonces lo vieron. Sí, porque como que todos lo decían, lo consideraron así como. Ah, ya, un dios más. Listo.
¿Con quién el poder de reconstrucción? Ah, con el... Ah, de construcción. Con el Cronitos, ¿no? Con el Cronitos. Oigan, esta partida, no sé cómo decirlo, pero no, va a estar tranquilona, ¿no? Como como que podemos aprovecharla para tal vez para hacer cositas, Radin, como por ejemplo dice, solo titán, aumenta 10 de favor la deconstrucción. Solo aumenta 10. O sea que si deconstruyes te da favor. O que aumentaron el costo. Porque no he jugado con Atlantes. Nunca. En... Ay, no, espérate. Todavía no. Aquí en Brickhold no he jugado con Atlantes. Dice, ese Udin está demasiado tranquilo. Sí, demasiadísimo. Demasiadísimo. Alex Delgado dice, la mayoría ya raidean al minuto 5. Que lo cuente el profe. El profe Ruchero Gaming. Oiga, no vayan para allá. Van a morir. Oigan, banda, yo tengo miedo de mañana. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien se ha enterado por qué? Frederico J. Miedo. Dice, está jugando con 5 porros encima el rival XD. Me parece Cat Knight. Se acaba de estar igual, con palta. ¿Skipan? Con palta final. Radin dice, la primera de deconstrucción es gratis, la siguiente vale 10, la siguiente vale 20 y así sucesivamente. Es muy barato ese poder y muy dañino, en cambio la mina subterránea vale demasiado. Alex Delgado dice, mañana es libre Venezuela XDD. ¿Ah, sí? No, ya hablan en serio, ¿sí? Radin dice, la mina subterránea vale demasiado y no destruye nada. Pero cómo, cómo asusta. Su animación es, está buena su animación. No, mañana Radin dice, profe, ¿qué va a pasar mañana? Mañana es un día muy temido por todos los mexicanos. Se han suscitado temblores en los últimos, en la última década, muy seguido. Especialmente entre el 19 de septiembre en adelante. O los 19 de septiembre, 2 años seguidos, tembló.
fuerte el 19 de septiembre. ¿Coincidencia o destino? No lo sabemos. Hasta había teorías conspiratorias que decían que alguien controla los sismos, alguna máquina de algún gobierno poderoso, y que eso estaba pasando, que por eso Radin habían dice, surgido en el mismo allá día. Allá eso, lo bueno que donde yo vivo no tiembla. Ay, bendita tu tierra. Por eso, bendita tu Frederick tierra. Frederick J. Dice. Casualidad, no lo creo. Telpuen. Isat. Sí, fue mucha casualidad, ¿eh? Búsquenlo en las noticias. El 19 de septiembre del 2017 tembló muy fuerte. Y no me acuerdo si fue de 2017 a 2018 o de 2016 a 2017. El hecho es que sí fue el del 2017 fue muy fuerte. Muy fuerte. No tan fuerte como el histórico de 1985, cual yo no viví porque yo nací 4 añitos después. Pero mi papá cuando vivía lo platicaba con mucho dolor. Creo que es que en la Ciudad de México es un lago, por eso siempre les pega fuerte allá. Y el charcote. Pega muy fuerte. De hecho, los epicentros son en Oaxaca o en Guerrero. Pero llega hasta acá y llega muy fuerte. Oye, amigo. Espera. Vamos a destruir su edificación. Y ya podemos verlo, mira. Con 4900 lo vemos. Radin dice, yo de morrillo vivía en la ciudad. ¿Y si les gusta la ciudad? A mí no me gusta. No, o sea, no por lo peligroso que pueda llegar a ser, sino porque... ¡Ay, madre mía! No sé... Bueno, por lo menos aquí en México no me gusta. Frederick J. La Ciudad de México. Dice. El profe está en 2030 y el rival en 1948 XD. La tecnología no tiene Radio. Comparación. Dice. Tengo mucha familia allá. Había un videillo ahí... Precisamente en internet, en el 2017, de Radin. Unos creadores de contenido. Dice, profe, ¿usted de qué estado es? Yo del estado ebrio. No es cierto, del estado de Radin. México. Dice, yo vivo en SLP. En San Luis Potosí. No he tenido la oportunidad de visitar todos los estados de mi México lindo y querido. Espero algún día. Mira, hasta juego como si jugara. Como si apenas empezara la campaña. No es por demeritar al rival, pero está jugando muy pasivo. Y estos creadores de contenido, la verdad no me acuerdo cómo se llaman, pero era una pareja. Estaban Alex Delgado grabando contenido aquí en México. Profe, ¿cómo es México allá con el narcotráfico? Es muy frecuente por allá donde vive, que es Jalisco. Pues mira, aquí se dice. Radin dice, profe, mejor cambie de estado, jeje. Allá banean de la vida gratis. Sí, ya sé. Pero miren, se dice
que si no te metes con ellos, pues no te pasa nada. O sea, simplemente mantente al margen. Y si te llega a pasar algo y no les hiciste nada, pues fue por desafortunada coincidencia. Pero en realidad no te debería pasar nada si no te metes con ellos. Muy cerca de donde vivo hay un lugar donde se comercia eso que ya saben. Y la gente vive muy tranquila, ¿eh? Bueno, entre comillas. O sea, yo no he visto así o he oído de problemas por esa circunstancia. Pero les decía del creador de contenido que estaban en México muy tranquilos y están grabando en la calle, y de repente en el 2017 empezó a temblar y se te borró la sonrisa. David, no, se les borró la sonrisa, dice, horrible, ¿eh? Se comercia Coca-Cola en polvo. Ey. Precisamente. Y todo tipo de alimentos. De ese tipo. Alimentos. Consumibles. De recursos como madera, oro y y alimentos. Mira que se ha fortificado. Y entonces estos creadores de contenido se asustaron horrible, pero horrible. Nunca, ellos mismos lo decían en su grabación. Yo nunca había sentido un temblor. Nunca, jamás. Ay, me da mucho morbo poner la omnisencia. ¿Ya tengo todas las mejores? Creo que ya. Ouch. Pero los que sí lo hemos sentido, híjole, qué feo se siente, qué horrible. David dice: a exterminar. Frederick J. dice: profe, cuando puso escaramuza, XD. Ah, no se dieron cuenta. Incluso ahí dice moderado. Moderada. Escaramuza en moderada. A ver qué hizo. No, pues sí, muy tranquilón. Esto se hubiera podido finiquitar en el Radin. Minuto 4-5. Jaja, profe, puso la IA más fácil. La puse en fácil. Mayor número de muertes, 27. Puntuación más alta. Ájale. Simbolito de derrota. Tributo enviado. Mayor número de... ¿qué dice aquí? De pesqueros. No, pues no había pesca.